Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a explicar los cinco tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, incidiendo específicamente en uno de ellos, porque es imprescindible conocerlo para afrontar cualquier proceso de pérdida de grasa. Primero, grasa esencial. Como estamos viendo en estos vídeos, no toda la grasa es mala, de hecho, sin un mínimo nos moriríamos. A día de hoy se le considera un órgano endocrino, la grasa segrega hormonas como la leptina, imprescindible para la saciedad, la adiponectina, imprescindible para sensibilizar la insulina, y, por ejemplo, es precursora de hormonas esteroideas, como por ejemplo la testosterona, la progesterona o el cortisol, entre muchas otras. Ahora ya probablemente entiendas que tener un porcentaje graso por debajo del saludable solo te traerá pérdida de músculo, de hueso, problemas de fertilidad o de sistema inmune. Ya le dedicaremos unos vídeos al tema de la grasa y el colesterol, las lipoproteínas y la mala fama que le precede. Hoy sigamos que si no se me hace el vídeo muy muy largo y me criticáis diciéndome que me enrollo mucho y que soy muy pesado. Segundo tipo de grasa, grasa muscular. Es la grasa que tenemos dentro del músculo. Es un tema que en algunos deportistas de fondo podría tener hasta incluso alguna ventaja para incrementar el aporte o consumo de triglicéridos por el músculo. Pero para el tema de hoy no nos preocupa mucho. El exceso de grasa muscular de momento no parece que sea nuestro principal problema y al movernos un poco parece que mejora bastante. Tercer tipo de grasa. Grasa subcutánea. Sub significa por debajo y cutánea de la piel. Es la que más tenemos predisposición genética a almacenar. Parece ser que los genes codifican bastante dónde almacenar más o menos esta grasa. Y parece también que hay diferencias por sexo. A modo visual podemos ejemplificar como los hombres engordamos más en forma de manzana, mal barriga cervecera. Y la mujer es de pera, más celulitis, la cual puede ser más antiestética para algunas mujeres, pero es menos peligrosa que la que se acumula alrededor del hígado. La naturaleza parece ser injusta con la estética de la mujer, pero lo que hace es alejar la grasa de órganos vitales, por lo que la celulitis de la mujer es mucho más saludable que la barría cervecera de los hombres. La razón. Probablemente porque la preservación de la especie es más importante que haya mayor número de mujeres. La naturaleza busca supervivencia y nos da herramientas para favorecer esta conservación de la especie. Cuarto tipo de grasa. Grasa visceral. Es la más peligrosa, ya que se almacena rodeando los órganos y obviamente al final estropea el funcionamiento normal de estas vísceras, creando problemas muy graves. Parece ser que la mezcla del consumo de grasas de mala calidad, como los aceites vegetales sometidos a altas temperaturas de la industria alimentaria, como el aceite de palma, de girasol, de maíz, de colza, de algodón, de soja, etc. Más el consumo de azúcares refinados, maltodestrina, fructosas, azúcares procesados, jarabe de maíz, jarabe de glucosa, etcétera, tiene gran parte de la culpa. Es la grasa sin duda más peligrosa y la que más se eleva por malos hábitos de nutrición y sedentarismo. Es importante recordar que lo que enferma por malos hábitos no me lo puede curar la medicina ni las pastillas. Me podrán tratar o mejorar los síntomas, pero en ningún momento es la solución. Recuerda, la mejor manera de tratar los efectos secundarios de los malos hábitos es prevenir estos efectos secundarios adoptando buenos hábitos. Quinto tipo de grasa. Para acabar, la gran desconocida, la grasa marrón o grasa parda. Para describirla necesitamos entender otra vez de dónde venimos. Pero Claudio, otra vez, qué pesado eres con la evolución, con los genes, con las bacterias y las adaptaciones. Sí, ya lo sé. Pero una vez comprendida la coherencia fisiológica, Podremos actuar en el presente y decidir qué tipo de nutrición, o entrenamiento o estilo de vida debemos elegir en cada caso y momento. Te cuento, resulta que pasamos buena parte de nuestra vida en el último periodo glacial, que no glacial. Pues bien, este último periodo glacial o glaciación Gurm comenzó hace 110.000 años aproximadamente y finalizó hacia el 10.000 a.C., dando paso al Holoceno o periodo posglacial, en el que nos encontramos en la actualidad al situarnos en el periodo cuaternario en la división de la escala temporal geológica. Es decir, durante cientos de miles de años vivimos en un entorno bastante hostil y los supervivientes se tuvieron que adaptar al frío. Aquellos que no se adaptaron fallecieron. Es simple selección natural. Entenderás, pues, que es más probable que los genes que tú y yo tenemos hoy en día tienen una capacidad de respuesta adaptativa a las temperaturas bajas. Nuestra genética está diseñada para luchar contra el frío. Pero, como vimos en los ritmos circadianos, una vez más la tecnología nos ayuda en algunas cosas, pero nos daña muchas otras. Hoy en día no pasamos frío, aunque estemos en invierno, salimos de casa muy, muy abrigados, con guantes, con bufandas, calcetines ultra gordos que me aíslan de cualquier indicio de frío. Me subo al coche y pongo la calefacción a tope, incluso los hay con asientos y volantes calefactados. Luego llego a la oficina o a clase y de nuevo estufas, radiadores, calefacciones, etc. Y la ducha que me doy la busco entre caliente e hirviendo. Pues de la misma manera que estamos oxidando nuestro aparato locomotor al ser sedentarios, estamos oxidando nuestro productor de calorías ancestral porque vivimos mucho más cómodos, huimos del frío y estamos en un confort infinito, pero a cambio estamos apagando esta grasa marrón. Pero exactamente qué funciones fisiológicas realiza esta grasa marrón? Pues que tiene la capacidad de usar la grasa subcutánea y la grasa visceral, la que tanto queríamos eliminar, así como la glucosa, para producir energía en forma de calor, es decir, quema tu grasa acumulada para crear energía en forma de calor. Pero entenderás algo tan básico como que para que el cuerpo genere calor tiene que estar en un ambiente frío. Sencillo, ¿verdad? Como evolución fisiológica, por ejemplo, vemos que cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Tiritar. ¿Para qué? Para producir energía en forma de calor y así combatir el frío. Pues bien, resulta que los recién nacidos, por ejemplo, cuando tienen frío no pueden tiritar. Pero suplen este problema al tener cantidad importante de grasa marrón. Cuando tienen frío activan esta grasa y sube su temperatura. La buena noticia es que la cantidad de esta grasa marrón parece que es entrenable con algo de actividad física, pero sobre todo con exposición al frío. Al exponernos al frío, elevamos la adiponectina, una proteína hormona que incita al cuerpo a que use la grasa como combustible para subir el metabolismo basal. Y resulta que la grasa parda o marrón es muy densa en mitocondrias. Y estas mitocondrias son los hornos más eficaces donde el cuerpo puede producir energía en forma de ATP o de calor. ¿Es casualidad que las personas con obesidad o sobrepeso tienen la adiponectina baja y menor presencia de grasa marrón? Pues todo indica que no. Ojo, como gente estresor que es, tenemos que verlo igual que sucede con el deporte de resistencia, con el entrenamiento de fuerza, con los periodos de ayuno y nutrición, etc. Tan malo es el defecto como el exceso, es decir. El beneficio no vendría de exponerse al frío de manera crónica, sino de exposiciones concretas, como alguna ducha fría, algún entrenamiento a primera hora de la mañana sin mucho abrigo, nadar en el mar en primavera o en otoño o bajar de vez en cuando la calefacción de tu casa. Por favor, en ningún caso... Digo que si te duchas con agua fría 30 segundos o que si mastigas hielo, luego puedes cenarte dos pizzas porque vas a adelgazar. Hay que ponerlo todo en un contexto, tal y como intento explicar, no sé si lo consigo, en estos vídeos. No malinterpretes mi información ni la manipules. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Espero que hayas aprendido los diferentes tipos de grasa que tenemos, lo peligrosa que es la grasa visceral y sobre todo lo importante de aumentar esta grasa marrón con vida activa, entrenamientos y en especial exposiciones al frío de manera puntual. Respecto a la bibliografía consultada y recomendada, eh, principalmente hablar de dos libros de referencia, como es el Tratado de Fisiología Médica y Fisiología del Esfuerzo y del Deporte. Respecto a los autores de referencia, hay varios libros que hemos consultado cada autor. Los autores son Asker Jogendru, Marcos Vázquez, José López Chicharro, Luis Jiménez y Álvaro Campillo. Y para concluir esta referencia bibliográficas, recomendamos eh, consultar las divulgaciones abiertas del doctor Borja Bandera, el doctor Antonio Hernández, Marcos Vázquez en su web Fin Revolucionario y José López Chicharro en su web Fisiología del Ejercicio.